Tomás Monasterio ha sido secuestrado por el régimen cobarde del presidente Evo Morales Ayma. En esta audiencia se ha quedado establecido de que se han violentado absolutamente todos mis derechos constitucionales y que me han incomunicado, me han metido en una carceleta, me han secuestrado durante más de 24 horas y alguien va a tener que responder. Nosotros queremos ser categóricos en lo siguiente: no vamos a permitir ni vamos a tolerar de que el abuso impere en democracia en nuestro país. Somos el ejemplo de la dictadura del presidente Juan Evo Morales Ayma, que se atrevió a meterme preso de una manera ilegal, que me metió en una carceleta, que me tuvo incomunicado durante más de casi 24 horas. He llegado ante un juzgado y se ha demostrado con contundencia y con meridiana claridad de que lo que han actuado estos esbirros funcionales, serviles al poder político, lo único que han logrado es demostrar la vigencia de una dictadura en nuestro país. Nosotros queremos convocar a toda la población ciudadana a que no se deje amedrentar, a los cobardes que nos quieren callar, a eso los vamos a enfrentar siempre. Vamos a convocar a la población para que salga masivamente el día de hoy a la movilización del Comité Cívico. A la dictadura hay que enfrentarle en la calle y ahí nos vamos a encontrar siempre. Ha recibido la medida sustitutiva, donde obviamente yo entiendo de que hemos sido objeto de distintas amenazas por denunciar narcotráfico y denunciar corrupción, de tener los pantalones para hacer lo que otros no hacen. Eso es lo que hemos hecho y eso quizás ha puesto nervioso a nuestro equipo y obviamente esta persona hoy tuvo la decisión de portar un arma para poder precautelar su seguridad y la mía. Pero obviamente sabemos que Daniel, más que un chofer, es mi amigo. Y él está dispuesto a defenderme y a hacer lo que sea para cuidarnos. Lamentablemente, el Estado boliviano, paradójicamente, le dispara ahora a las escopetas. El gobierno boliviano, que debería ser quien debería prestarme la seguridad y precautelar mi integridad, no lo hace. En ese sentido, obviamente, creo que es un despropósito y un total abuso que ha quedado claro en esta audiencia cautelar de que se ha cometido en contra de mi persona y que, por supuesto, los responsables van a tener que dar la cara. Creo que fortalecido tiene que salir el pueblo. Yo no soy Tomás Monasterio, soy Santa Cruz y Santa Cruz está de pie y va a luchar a la calle.